El Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México presenta la muestra El Escudo Nacional, Flora, Fauna y Biodiversidad, donde se revisa el simbolismo, historia y biodiversidad del Escudo Nacional mexicano. La exposición corre a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Medio Ambiente para que el público conozca la profundidad del emblema patrio, cuyo diseño integra más elementos biodiversos que ningún otro en el mundo. Es una muestra sobre la historia y los significados científicos, históricos de nuestro escudo nacional mexicano. Es una exposición que reúne casi 400 objetos, 390 exactamente, y en el que el público podrá descubrir cuáles son las especies que aparecen en nuestro escudo, un escudo que a nivel mundial es el que más elementos tiene en materia de biodiversidad, esto es de flora y de fauna, un escudo que no tiene armas y en el que es posible dar distintas lecturas desde la biología y desde la historia. Además, la muestra busca crear conciencia en cuanto a la conservación de las especies y su hábitat a través de piezas arqueológicas, banderas militares, esculturas, pinturas alegóricas, entre otros, todo proveniente de recintos gubernamentales. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.